El ser humano ha tenido un interés, es tratar de conocer cómo piensa, cómo actúa, por qué lo hace. La neuropsicología nos ha permitido estudiar al ser humano en condiciones de normalidad, no solamente en aspectos clínicos, o sea, por un daño, trauma, una alteración cerebral, sino que también en su funcionamiento cotidiano. El cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. El marketing principalmente es el consumo de un bien o un servicio. Se ha interesado en saber cómo el cerebro funciona, qué puede activar en el cerebro para que la persona aumente su consumo. Good morning world, how are your happiness? All at once I know what living can be. Cuando hablamos de neuromarketing es estudiar los procesos mentales superiores del ser humano y mirar cómo puedo, una vez conociéndolo, estimularlos para que la persona se interese, se oriente a la elección de un producto. Dependiendo de las características de la población, dependiendo de las características a quien vaya a ser dirigido el producto, yo debo de tratar de conocer de qué manera piensa y de cómo manera procesa la información los cerebros de estas personas para poder yo construir o diseñar una campaña publicitaria que genere la necesidad de consumo para estas personas. Entonces nos hemos dado cuenta que procesos como la atención y la memoria anticipan la elección de un producto. Pero lo que necesitamos, mirándolo desde lo económico, es cómo poder generar productos y cómo generar la necesidad en el otro para que él pueda consumir y vea ese producto como algo que necesita, como algo que requiere. La pregunta es, ¿qué puedo estimular o de qué manera puedo estimular para que esa persona asocie un estímulo positivo con el producto? Usted entra al almacén de determinada marca, usted siente el olor, ese olor genera un estímulo sensorial agradable y hace que en el espacio en que usted está interactuando en ese momento tenga una sensación de placer. En moda, en la parte que tiene que ver con el diseño de prendas para vestir, han utilizado cada vez más principios de los procesos básicos o neuropsicológicos para que las personas aumenten el consumo. Come out, wherever you are. Hello, asshole.